Hola, ¿qué tal, amigos? Reciban todos ustedes un cordial saludo. Aquí, como siempre, Sandra Liliana Yaya Wilches, ingeniera de sistemas, administradora del portal educativo www.infoyayate.gap. Bien, a continuación les voy a hacer la entrega del siguiente video, el cual se emite hoy, 22 de diciembre del año 2017, sobre las 6:24 de la mañana. Este video que se va a desarrollar, conducir y locucionar, está enfocado en el título BED Project 005 y tiene que ver con los procesos. Esta es la entrega número 2 de la parte de los procesos. Entonces, el objetivo primordial en este video es explicarles un poco más en detalle cómo funciona la parte de la bitácora con relación a la parte de la consulta de los elementos. ¿Listo? De los elementos, explicarles el código que se utilizó allí para que a través de ello ustedes tengan una idea más clara de la manera como esta parte funciona. Empecemos entonces. Bueno, yo les había dejado a ustedes una tarea muy importante, y esa tarea era que ustedes tenían que agregar la información en BEDJET, ¿sí? Es decir, tienen que agregar prácticamente los datos de M bitácora, ¿sí? Los datos de M bitácora. Bueno, entonces yo en el video anterior eliminé la información que había en M bitácora, quedando solamente la que está aquí expuesta. Bueno, entonces, los elementos que se encuentran aquí, ¿correcto? Todos los que están acá, en donde decía FTP, estaban primero figurando con el número 2 y después yo lo cambié con el número 1 con el efecto de que ustedes pudieran mirar eso. Pero relativamente el número 1 aquí en FTP representa la significación de los formularios que tienen la característica varios elementos, ¿sí? Varios elementos. No más. Es decir, que, por ejemplo, si yo aquí salgo un momento de acá, salgo de acá y entro a la base de datos que yo les proporcioné, que se llama Objetos Proceso, y en esa base de datos, por ejemplo, vamos a mirar M bitácora, ¿sí? Que esa está llena por completo. Entonces, acá en FT, algunos están en 3, otros están en 5, otros están en 2. Y otros están en 1. Los que están en 1, entonces ya les explicaré qué significa esa parte. Bueno, vamos a meternos acá en el formulario que se llama FMMS proceso, ¿sí? FMMS proceso, ¿sí? Ahí está. Entonces vamos a darle doble clic para poder entrar a la bitácora, entrar a la consulta. Entrar a la consulta estadísticas y entrar a donde dice formularios, varios elementos. Es muy clarito lo que dice ahí, ¿no? Formularios, varios elementos. Entonces, cuando nosotros vemos aquí que están presentes todos estos elementos que dicen 1, es porque todos estos formularios que se encuentran acá de esa aplicación, todos ellos tienen el número 1 y están situados en los diferentes módulos. Es para conocer que estos formularios tienen un efecto especial. Un efecto especial es que son de varios elementos y que se distinguen a través de aquí, de la bitácora, para que el día determinado usted necesita hacer alguna modificación, tenga conocimiento cuáles son esos formularios de varios elementos. ¿De acuerdo? Varios elementos. Entonces, ahí están. Ya en las últimas, yo a los varios elementos les ponía un término que era, en este caso, les ponía el término. A ver, por acá hay uno. Ah, mira, aquí está uno, por ejemplo. Le ponía B, ¿sí? La B y la E, la B y la E, para distinguir que era de varios elementos. Por el caso de que en algún momento, cuando yo quisiera escribir en el panel de navegación el término BE, pues simplemente me lanza todos esos formularios que tienen una característica. Entonces, a razón de eso, es que aquí
en el proyecto de la veterinaria, todos esos formularios especiales, esos formularios de varios elementos, los vamos a distinguir siempre con ese término, BE, ¿sí? B larga y E, ¿listo? B, V y M, para poder conocerlos. Pero mejor que nada, pues con el número 1. Entonces, cuando aquí en Vet Project yo le puse a los diferentes objetos que se incluyeron allá, el 1, bueno, era primero para que ustedes vieran que estaba funcionando correctamente la lista, pero más que eso, la lista está enfocada, es para mostrar solo los formularios de varios elementos por módulo, no más, es eso. Bueno, entonces con esa explicación, pues yo creo que ya queda la cosa aclarada. Vamos aquí a salir y entramos nuevamente a BitProject. Entonces, como ya queda la cuestión aclarada, entonces, ¿qué significa eso? Que aquí en M bitácora, ¿sí? Esos elementos que dicen acá FT, que dice 1, 1, 1, deben de cambiar, porque esto no es un formulario de varios elementos, sino es único, ¿sí? Aquí esto es único, ¿ve? Simplemente así. Entonces, guardamos la información, ¿de acuerdo? Y cerramos. Ok. Entonces, acá tenemos 1, 2 y 3. O sea, hemos incorporado hasta ahora solamente 1, 2 y 3. No hemos incorporado más. Bueno. Entonces, si vamos a seguir incorporando de aquí abajo, vamos a mirar rápidamente cómo funcionaría esto. Bueno. Cargo acá. A FMMS proceso, ahí está, doy un enter, me voy a la bitácora, ¿sí? Acá, pues vuelvo otra vez a dejarlos todos a la vista y le digo aquí dar de alta, ¿sí? Acá le digo Dharma P en minúscula para que cargue la bitácora, en la que podemos incluir los objetos. Entonces, nombre, acá le escribimos tipo contador, enter. Bueno, creación de esto el día de hoy, 22/12/2017. Enter. Entonces, este elemento es de proceso. Es una tabla, la maneja el administrador, es el que la modifica. ¿Quién la usa? Pues todos. Y acá vamos a formulario. Entonces, acá, cuando yo estoy acá, pues él pasa así, ¿no? Ahí, todos, listo. Tipo de formulario, no es varios elementos, es único. Y la finalidad es simplemente modificar. Entonces, guardo, actualizo y creo un nuevo registro. Le digo aquí que sí, ¿listo? Vamos para el siguiente. Dice CSAC, número, espacio, bitácora, enter, 22/12/2017, enter, es también de proceso, el objeto es una consulta de actualización, ¿no? Esto es una consulta de actualización, la maneja el administrador, administrador es único, ¿sí? Aunque claro está que aquí el tipo, digamos, de formulario, vamos a ponerlo mejor, navegación. Y la finalidad es modificar. Finalidad, modificar. Bueno, entonces guardo, actualizo y nuevo. Le digo que sí. Vamos aquí a otro que se llama CSBIBE. Ese es un formulario de varios elementos, BE. X, módulo. Le damos un enter. Entonces, 22/12/2017 y enter. Entonces, aquí va proceso, es una consulta de selección. La manejan el administrador. Esta es de varios elementos, ¿sí? Pero cuando yo estoy aquí en el primero, entonces, ahí, si yo le digo aquí único y regreso aquí, le digo varios elementos, ahí ya cayó. Es de consulta. Guardo, actualizo
y salgo. Bueno, entonces, mucha atención. Cuando salgo de acá, si yo voy a entrar a la consulta y voy a entrar a consultas estadísticas y le digo formularios, varios elementos, pues me va a mostrar el que acabo de incluir. Mira, ahí está. Ese es el que acabo de incluir. ¿Listo? Bueno, entonces eso era porque quería que ustedes vieran cómo la funcionalidad de este punto. Bueno, ahora vamos a otro punto importante. Yo después seguiré metiendo más elementos acá, ¿sí? Respectivamente. Entonces, la tarea de este video es mostrarles a ustedes, primeramente, en la parte del listado de objetos por módulo, mostrarles este formulario en función a su código, cómo es que opera. Bueno, siempre como tal, yo no le quiero quitar los créditos a nadie. Al contrario, siempre me gusta difundir, mencionar, decir quién estuvo detrás de ello. Bueno, primeramente agradezco por este formulario, agradezco a mi mentor, el ingeniero Eduardo Pérez Fernández, quien fue quien me orientó, quien fue quien me ayudó para poderlo construir. Yo ya había hecho una parte, solicité consulta a través de todos expertos, él me mandó información muy notable y adicionalmente también me ayudó un poquito en la construcción de esta parte que se encuentra acá, que tiene que ver con formulario tipo, finalidad, nuevas modificaciones y el tipo en este cuadro de lista. Entonces, aquí básicamente eso fue lo que me ayudó y le agradezco mucho por eso. Bueno, sigamos entonces. Estamos aquí en este formulario y tenemos que acá en este cuadro de lista se citan los diferentes módulos que estamos trabajando. Los módulos que va a trabajar la veterinaria por ahora, los más reconocidos inmediatamente son usuarios, personas, contabilidad y procesos. Pero igualmente, en la medida que vayamos avanzando, vamos a ir agregando más cosas acá. Este cuadro de lista maneja lista valores. Cuando nosotros le decimos proceso, él nos manda la información que en ese momento tiene alimentada. Manda el nombre del módulo, envía el nombre del objeto, manda el objeto que es. Entonces, de ahí, por ejemplo, está definido el objeto, es el código, ¿no? Este es el código del objeto. La fecha en que se ingresó y el tipo de objeto que es. Entonces ahí vemos que tenemos en este momento declaradas tres tablas, tenemos dos consultas, una de selección, una de actualización, ¿sí? Cuatro tablas tenemos, ¿listo? Entre ellas, de los FT que corresponde al tipo de formulario, tenemos del tipo 2 y del tipo 1 y del tipo 3, ¿sí? Tenemos de la parte que lo modifica, tenemos del 1 y tenemos del 2 y tenemos del 3. Y de las tantas veces que se ha modificado, tenemos del 1 y tenemos del 2, ¿de acuerdo? Entonces, cuando nosotros, por ejemplo, a través de este cuadrito que está aquí, a través de este cuadro, por ejemplo, aquí donde dice tipo, vamos a trabajar un poquito el FT. El FT que representa el tipo de formulario. Entonces, a través del tipo, yo abro y le digo, muéstreme solamente los del 3. ¿Sí? 3. Y además, muéstreme el tipo formulario. Entonces, marco acá. Entonces, él únicamente se va a concentrar en visualizar solamente los del 3. ¿Sí? En este caso, las consultas de actualización. Entonces, dice que hay solamente un registro. O sea, contabiliza el resultado. ¿Sí? Ese resultado, cuando lo contabiliza, en cierta manera, está haciendo un proceso que se llama clonación. Bueno. Limpio todo, otra vez vuelvo acá, limpio, y si quiero limpio acá la consulta, ¿sí? Entonces vuelvo otra vez aquí a procesos y hago otra consulta. Por ejemplo, voy a tomar, por ejemplo, ¿quién modifica? Finalidad, ¿sí? La finalidad. Entonces, en la finalidad dice que los 1, ¿sí? Por ejemplo, ¿quién lo modifica? El 1, el 2, el 3. Entonces, por ejemplo, por el 2. Entonces voy a tomar acá el número 2 y acá la finalidad, 2. ¿Sí? Entonces, 2. Ahí está. Entonces, el 2 representa el ingreso, perdón, representa la consulta, ¿sí?
consulta, tabla, y esto es consulta, por eso es el 2. Y acá está la contabilización. Bueno, le digo otra vez todos, vuelvo y le digo limpiar la consulta, vuelvo otra vez a proceso, entonces vamos a mirar otra. Por ejemplo, vamos a mirar aquí, por ejemplo, los únicos. Entonces, en FT, vamos a decirle el número 2, y acá le damos tipo, ahí, y nos muestra solamente los del 2. Entonces, hay 4 registros, o sea, las tablas que están acá, y no más. Volvemos a todos. Aquí, por ejemplo, para el tipo de, para la cantidad o total de modificaciones, entonces, por ejemplo, le vamos a decir los que están más modificados, entonces el número 2, y en nuevas modificaciones. Y entonces nos dice que los más modificados son M bitácora, TM y M bitácora, ¿sí? Esos son los que se han modificado más. Bueno, esto podría crecer y esto podría ser mucho más, más interesante la dinámica de esa consulta, de esa estadística, cuando obviamente hay muchos objetos incluidos en ella, ¿sí? Todos los objetos que se encuentran incluidos acá son todos los que hacen parte de la aplicación. Por eso es muy, por eso fue que quise entregarles a ustedes primero este elemento, para que juiciosamente cada vez que van a, van construyendo algo nuevo, de una vez vayan entrando su información en la bitácora. De esta manera, ustedes llevan un mejor control de todo lo que va pasando con la aplicación en el momento de su construcción. No más. Bueno, ahora bien, vamos a la talla de, a la tarea de explicar el proceso de este formulario. Entonces vamos a hacerle un clic derecho, vamos a darle vista a diseño. Entonces cerramos aquí y cerramos acá. Y también cerramos acá. Y cerramos también acá. Bueno, bien, primeramente, contamos que tenemos entre los elementos los siguientes controles. Tenemos un cuadro lista, como es este que está acá, que nos proporciona la lista de todos los módulos. Tenemos un botón que se llama limpiar consulta, un botón de comando que se llama consulta. Tenemos también acá presente un elemento, lo podríamos llamar así, un grupo de opciones conformado por formulario tipo, finalidad y número modificaciones. Tenemos un cuadro combinado que se llama tipo. Tenemos un botón de comando que se llama todos. Tenemos un subformulario, pero presentando en él un estado que se llama varios elementos, así como está. Y como tal, este subformulario que tiene varios elementos, la forma como está presentado aquí, que todas las etiquetas están en el encabezado de formulario y todos los controles están exhibidos en el detalle, en el pie del formulario tiene expuesto un cuadro de texto donde simplemente tenemos acá una expresión que tiene que ver con cuenta. ¿Sí? Y acá en cuenta tenemos una expresión ahí definida. Ahí está. Vamos a mirar aquí la hoja de propiedades en datos. Dice módulo. ¿Sí? Igual cuenta módulo. O sea, está contando los elementos que visualiza esa consulta. Bueno. Entonces, rodeando los detalles. Tocando primero acá el cuadro de lista. Veamos el cuadro de lista que tiene. Primero, en datos. Es un cuadro de lista que posee en su origen de fila solamente los elementos pertinentes a lo que compone prácticamente la aplicación en función a sus módulos. Por ahora, aquí en el editor de varios elementos o de elementos de la lista solamente tiene 4, que son usuarios, personas, contabilidad y procesos. Obvio que a futuro se van a agregar más elementos acá. Bueno, adicionalmente a eso, en los eventos tiene un procedimiento de evento este cuadro de lista. Vamos a mirarlo. Ahí está. Entonces, este que está acá, este que está acá, es el procedimiento de evento que tiene este cuadro de lista. Entonces está llamando algo que se llama LIP raya al piso consulta. ¿Qué es call LIP raya consulta? LIP raya al piso consulta es una función. Una función. ¿Listo? Entonces una función y preguntamos, ¿dónde está la función? Entonces acá la tenemos. Sub LIP,
donde sublp, bueno, no es tanto función, sino es una rutina. Una rutina que se maneja con el término sub, ¿sí? Es decir, nosotros tenemos varios ámbitos para trabajar. Tenemos módulo, tenemos procedimiento y tenemos las funciones. Entonces, en este momento, este es un pequeño módulo. Entonces, sublp, raya piso, consulta, dice que trabaja dos variables. Una se llama strsql, ¿sí? Como cadena, y otra que se llama strbitácora. Entonces, tenemos una condición muy sencilla que dice, si me.opción es igual a 1, entonces, ¿sí? strbitácora igual, entre comillas, si es FT, entonces hará algo, ¿no? Aquí ingresa otra nueva condición, que se llama else if, una nueva condición. Entonces, si no es 1, si es 2, ¿sí? Entonces maneja otra rutina que es str bitácora igual fin, o sea, de fin viene de finalidad, ¿sí? Y si no es así, entonces st bitácora igual tm, porque aquí tiene las tres, ¿sí? Entonces la opción 1, la opción 2 o en su defecto la opción 3, ¿de acuerdo? La siguiente opción, bueno. Entonces, el strsql está manejando una cadena, una expresión, trabajándola con SQL. En este caso, el select es parte de eso. Entonces, entre comillas, pone así, select, m bitácora, ¿qué es m bitácora? La tabla, punto módulo, ¿sí? Donde módulo es el nombre del cuadro lista. Módulo es el nombre del cuadro lista, ¿sí? Coma, m bitácora, punto, nombre, objeto, ¿sí? Nombre, objeto. Entonces, perdón, aquí, módulo es un campo de m bitácora y nombre, objeto, es otro nombre de la tabla m bitácora, coma, m bitácora, punto, y de objeto, es otro campo de m bitácora. Y después, coma, m bitácora punto fecha creación, donde creación es otro campo de la tabla. Entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos exhibido cuatro campos, módulo, nombre objeto, id objeto y la fecha, ¿sí? Todo está ahí. Bueno, termina en comillas, hace un espacio, está un símbolo de concatenación y está después otro espacio y después está un símbolo de continuidad de la expresión. Oigan bien, continuidad de la expresión. Entonces, cada vez que usted quiera romper una expresión, porque es muy larga, pero la quiere tener en su foco, ¿no es cierto? Entonces, simplemente espacio y la rayita al piso, ¿correcto? Para poder continuar en la siguiente expresión. Entonces, aquí en la siguiente línea sería, comillas, m bitácora punto objeto, ¿sí? Coma, m bitácora punto ft, coma, m bitácora punto fin, coma, m bitácora punto tm, y hasta ahí, ahí está, ahí se están mencionando los nombres de los campos de esa tabla, hasta ahí. Entonces, luego viene un from, que significa ¿de qué? De m bitácora, donde m bitácora solamente es la tablita. O sea, que la primera parte, ¿sí? La primera parte, aquí yo voy a hacer algo aquí muy especial, espérate un momentico. Voy a hacer algo aquí especial. Voy a activar acá mi magnificador, ¿no es cierto? Para simplemente explicarles a ustedes una cosa acá interesante. Ahí está. A ver, entonces, la cuestión es la siguiente. Todo este elemento que está acá, todo esto que está acá, espérate, hice mal la cosa acá, ahí, ¿listo? Ok, todo esto que está acá, ¿sí? Todo eso es parte de la tabla, todo eso es parte de la tabla, ¿listo? Todo eso es parte de la tabla, ¿bien? Y de igual manera,
También lo es este pedazo que está acá, ¿sí? Hasta donde está aquí el tron, todo esto, ¿sí? Es parte de esa situación, ¿no? Siempre que nosotros trabajamos ese select, lo trabajamos de esa manera, siempre, ¿ok? Buah, entonces voy aquí a quitar todo esto. Y después de que hemos seleccionado todos los elementos, ¿no? Entonces, ahí sí viene el front, este término que está acá, ¿sí? Y luego viene el nombre de la tabla, y luego viene where. ¿Dónde where? Básicamente, where es la condición que dice dónde, ¿sí? Es el criterio, es el parámetro que dice dónde. mbitácora.módulo es igual, entonces acá viene algo bien interesante, ¿sí? Ahí lo podemos apreciar muy bien, ¿sí? Entonces, donde módulo es igual a. Entonces, obsérvese cómo está planteada la parte de acá. Módulo, igual. El apóstrofe va primero. Luego van las comillas. Luego va un espacio. Luego va el símbolo de la concatenación. Luego un espacio. Luego va el me.texto0, que representa un control, ¿sí? Luego va un espacio, luego va la concatenación, luego va el espacio, luego va una comilla, que es prácticamente esta con esta. Luego va este apóstrofe, que está ligado con este apóstrofe. Y luego, por último, va ligado esta comillita, ¿no es cierto? Que básicamente es como decir de todo esto que está por acá, ¿sí? Esta comilla con esta comilla que está acá, ¿de acuerdo? Ahí está. Pero como la línea no termina, quiero definir la continuidad, entonces dejo un espacio, concateno, luego otro espacio y el rayapiso, que significa continuidad de la expresión, ¿no es cierto? Para que no quede allá como inentendible. Entonces aquí seguiría más información, ¿no? Y ahí está. Entonces dice, comilla, espacio, order by, significa ordenar, mbitácora.módulo, o sea, ordena módulos, coma, y por fecha de creación, ¿sí? Ahí está, fecha de creación y por módulo. Entonces, esto es lo interesante de esta parte, ¿sí? Y en lo que más uno debe de tener cuidado cuando maneja cadenas alfanuméricas es en este punto, ¿sí? En este punto, este puntico que está acá. Ahí es donde uno debe tener más cuidado, ¿correcto? Donde debe tener más cuidado para que la cosa quede funcionando bien. Yo tenía muchos problemas con esta comilla simple, ¿sí? Tenía mucho problema con eso porque es que buscaba en diferentes sitios y tal vez de pronto, porque como no se acerca bien, no ve uno bien lo que está pasando, pues perdía mucho el detalle. Y a veces decía, pero ¿por qué no me da? Y la mayoría de las veces es por eso. ¿Sí? La mayoría de las veces es por esa situación, no es por más. Bueno, entonces eso para que lo tengamos nosotros acá muy presente, al detalle. Bueno. Entonces, así de esta manera, voy aquí a finalizar. Así de esta manera, entonces, eso es lo que hemos podido ver, qué pasa cuando hacemos ese llamado. Entonces, cuando está aquí haciendo el call, el IP, raya al piso consulta, lo que está haciendo es llamando esa rutina. Esa rutina que empieza desde acá y prácticamente termina acá. La rutina termina acá, ¿sí? Esa rutina termina ahí. Entonces, después de que esa rutina está trabajando, entonces viene aquí y concentra el subformulario. Concentra el subformulario. Acá lo vamos a mirar un poquito más grande. Ahí está, esta parte. Ahí. Entonces, aquí lo que está haciendo es lo siguiente. Dice, me.sbf.fmsbixmódulo.for.recordsure. Ese recordsure es como decir, muéstreme los registros de acuerdo a lo que dice el STRSQL, que es lo que está mencionándose arriba. Después,
Dice me.sbffmcsbixmodulo.for.require, donde require signifique reconstruya, actualice, ¿sí?, esos conceptos. Y después dice me.sbfmcsbixmodulo.visible igual true. Es porque cuando uno, por ejemplo, le dice limpiar datos, ¿no es cierto?, él lo que hace es ocultarlo. Pero cuando yo vuelvo otra vez y lo actualizo, entonces él vuelve y lo deja ver. Me.opción igual null es como decir ayudar a limpiar. Y me.ctl valor va a lo mismo. Entonces, ponemos el término null simplemente para poder estipular la limpieza, ¿sí?, de estos elementos, pues como para darle cabida a volver otra vez a hacer otra consulta, ¿de acuerdo? Otra consulta. Bueno, entonces eso es toda la rutina que se llama ELIP, raya al piso consulta. En alguna oportunidad, después yo les voy a mostrar un poquito más en detalle esas partes de la rutina, porque todas estas rutinas son solamente manejadas como modulitos, ¿sí? No es un procedimiento, es una rutina, como igual cuando lo hacen uno con las funciones, ¿bien? Pero déjenme que yo voy a apropiar un tiempito para mostrarles a ustedes esa parte mejor, para que la podamos entender perfectamente, ¿de acuerdo? Entonces, esta rutina tiene dentro la declaración de las variables, tiene dentro una condición, ¿sí?, donde hay un flujo de ello, como es acá en este espacio, donde se exhibe la presentación de un STRSQL que maneja una instrucción SQL, como ya la expliqué, ¿sí?, que igual se vuelven muy prácticas y tienen que ustedes aprenderla a trabajar muy súper bien, porque hoy en día estamos trabajando mucho el MSQL, ¿sí?, el MySQL Server se llama así, y el MSQL. O sea, muchas partes donde se trabaja con programación estamos prácticamente anclándonos en esos conceptos. Entonces, por esa razón es que esta clase está dada para eso, para explicarles a ustedes ese detalle. Bien, si aquí entre el escenario hay una persona que sepa mucho más que yo, bueno, entonces pido excusas si de pronto haya cosas que yo no las estoy explicando bien. Es simplemente a mi entender, es lo que yo estoy dando a llegar a ustedes, ¿sí? Con función a lo que yo veo, con función como lo he conocido, ¿de acuerdo? Bueno, entonces está así. Cuando ya está estipulado eso, entonces lo que él tiene que hacer es simplemente operar en función a hacer una limpieza, hacer una actualización, porque el usuario muchas veces tendrá que estar picando en que quiero ver ahora una nueva consulta. Entonces, cuando yo quiero ver una nueva consulta, ¿qué sucede? Que cuando yo le aplico todos, pues él tiene que eliminar, ¿no es cierto? Tiene que limpiar la última consulta, y si le digo limpiar consulta, pues mucho más, ¿ve? Es así como funciona esto. Entonces, ahí ya pudimos apreciar cómo está ese término estipulado ahí. Del llamado. Donde texto cero es qué? Texto cero es el cuadro lista. Miren, aquí ya está. Acá está. Mira. Me.texto0, ¿qué es? El cuadro lista. El cuadro lista operará de la manera siguiente. Lo que yo elijo. Yo elijo procesos, elijo personas, elijo usuarios, etcétera. Entonces, con función a eso, como es una cadena de caracteres, pues simplemente él va a mostrar lo que está representado en ese cuadro lista. Si en ese cuadro lista yo escribo algo diferente que el que no está ahí, pues sencillamente me botará el resultado de vacío. Y por consiguiente, me oculta el subformulario, me lo oculta. ¿Sí? Solo cuando algo es verdadero, por ejemplo, como procesos y todo eso, es cuando él lo decide abrir. Ahora, aquí dice true, ¿por qué? Porque sencillamente este cuadro lista, él está exhibido, pero en la anotación de este subformulario que se encuentra aquí, ¿sí?, que se llama SB, aquí podemos ver, vamos a mirarlo aquí un poquito en detalle acá. Ahí, sí, ahí está. Este su formulario se llama SBFMCSBIS módulo, ¿sí? Entonces, ese formulario, ¿no? Ahí, en este momento, aquí en formato, se encuentra en un estado
Ahí, como vemos, está visible, está en estado no, ¿correcto? Entonces, como está en estado no, por esa razón es que cuando está cargando aquí, en este punto, en el evento, ahí, vamos a mirar arriba, entonces acá, en este espacio que tenemos acá, por eso dice acá que me.sbfmcsvis.módulo.visible sea igual a true. O sea, verdadero quiere decir muéstrelo. Muéstrelo cuando yo accione el nombre del módulo, no más. ¿De acuerdo? Y además, actualícelo. Bueno, ahora vamos a otro punto. Este que dice limpiar consulta, este botoncito. Al hacer clic. Entonces, vamos a mirarlo. ¿Qué tiene acá? Ahí lo vamos a apreciar. Aquí está. Ahí está, en este punto que está acá. ¿Sí? Entonces, aquí voy a hacer una pequeña... Ahí está, en este puntico ahí. Entonces dice, private sub comando 11, raya al piso clip. me.sbffmcsvis.módulo.visible igual falso, ¿sí? Él se pone falso cuando yo lo voy a limpiar. ¿Sí? Falso quiere decir no volverlo a ver. 12m.requiring es una expresión donde simplemente lo que decimos es actualice ese subformulario y actualice el cuadro lista. ¿Sí? Texto 0 es el cuadro lista y SBFM es el subformulario que muestra la información de lo que pasa con el cuadro lista. Y por último, me.texto0.cfocus lo que hace simplemente es pararse sobre el cuadro lista, enfocarse sobre el cuadro lista, no hace nada más ahí. ¿De acuerdo? Eso es todo lo que hace ahí. Bueno, vamos a otro punto. La parte de del término todos, todos. Entonces vamos a mirar el código de todos. Ahí está. Este término que dice acá todos, ok, entonces acá le vamos a decir estar. Ahí, podemos verlo bien. Entonces dice private sub, comando 24, raya al piso clic. Me punto opción igual nulo. Cuando yo le digo nulo, es como lo mismo decir que si, por ejemplo, yo le digo todos, él dice hay un valor que se intentó dar, pero no coincide con todo lo que está aquí, entonces simplemente limpia todo, ¿sí? Es eso. Y está otro que se llama me.ctlValor.nulo, ¿no? Entonces, tanto lo uno como lo otro lo va a limpiar. Entonces va a limpiar lo que es el grupo de las opciones y va a limpiar lo que es el cuadro combinado de todos, ¿listo? Y además de eso, además de que lo limpia, ¿qué hace? Vuelve y apaga. Esta es una nueva expresión acá, me.sbffmcsvismodulo.forfilteron, donde filteron puede ser filter off o filter on, ¿sí? Pero bueno, la expresión filter on está expresada en que puede ser true o puede ser false. False es falso, ¿no? Y true es verdadero. En este momento cuando uno le dice falso, quiere decir que es como si dijera desconecte, apague, ¿no es cierto? El filtro. Cuando le decimos nulo, cuando le decimos clic a ese botón todos, él simplemente desconecta, es decir, no muestra nada y refresca. Refresca quiere decir como vaya y nuevamente otra vez déjelo listo para una próxima consulta, nada más. Bien, eso es lo que hace ahí. Bueno, ahora vamos aquí a salir de acá un momentico y vamos a mirar otro elemento. Vamos a mirar acá, este dice que término tipo, ahí está, este elemento que está aquí. Es un cuadro combinado. Entonces, vamos a decirle hoja de propiedades, este elemento se llama CTL valor, ahí está. Y en eventos tiene su concepto que dice después de actualizar, ahí está, vamos a cargar. Aquí lo tenemos a la vista. Es todo un procedimiento, es bastante grandecito, tiene todo esto, esta información. Va hasta aquí y termina prácticamente acá, ¿sí? Entonces vamos a mirarlo. Ahí está. ¿Sí? Oh, ahí está. Entonces, este término CTL valor es bastante grande
porque tiene varias cosas que debe trabajar acá, y entre ellas el filtro. Entonces tenemos una pequeña variable que se llama str filtro, ¿sí? Es entero. Entonces acá vamos mirando, ¿sí? Y encontramos lo siguiente. Bueno, la primera condición, este es el primer flujo de condición. If is nulo. Entonces dice, ¿cuándo es nulo? ¿Quién? Me punto opción. ¿Pero qué es me opción? Me opción es ese cuadrito que dice formulario tipo, finalidad y todas las modificaciones, ¿sí? Entonces, cuando me opción, entonces si está nulo, es decir, no hay datos, él termina la rutina y termina el condicional. Después dice str filtro igual val me.ctl valor. Entonces, él va y recoge un valor que puede en ese momento ser alfanumérico, pero él lo convierte en un valor. Es decir, 1, 2, 3, es decir, un número, y con función a ese número, entonces él activa un filtro. Entonces, cuando activa el filtro, entonces, ¿qué tiene el filtro acá? Entonces dice, el if me.opción igual a 1, si es 1, entonces, ¿qué hay que hacer? Me.sbf. Es el nombre del formulario y el filtro. El filtro es igual a ft, ¿sí? Entonces, acciona el str filtro. Después viene el 2 y hace la misma operación, pero con fin. Después viene el 3 y hace la misma operación, pero con tm. Es decir, trabajamos el if y aquí está encadenado, haga de cuenta, es como un anidado. Este es un sí anidado, ¿no es cierto? Entonces, cada vez que hicimos un anidado, usamos esta expresión que se llama else if. Else if, ¿de acuerdo? Pero else if no tiene este término como acá, que es el end if. Simplemente uno menciona el else if, es algo así parecido como el case, como el select case, ¿no? Pero aquí está dentro del término del if. Bueno, y vamos aquí al else y le definimos lo demás y después termina. Después de terminar, entonces dice que debe accionar el filtro dejándolo verdadero, o sea, muéstrelo, ¿no? Refresque. Después usa un pequeño record set, que esto ya es algo dentro de la parte del DAO, ¿correcto? Entonces utiliza un record set. Entonces dice set MIRS, es el record set, punto me, el nombre del formulario, ¿sí? Y activar la clonación del record set. Cuando hablamos del record set, la clonación es ese numerito que dice allá, tantos registros tiene esto. Esa es la clonación, que era lo que yo les decía a ustedes. Ok, entonces ahí está. Vamos a mirar dónde está. Ahí, entonces ahí está. Para que podamos seguir mirando más detalles. Ahí está. Amaneció hoy como con gripa. Bueno, entonces, viene una condición. Si el miRS.recordCount, o sea, la cuenta de este record set es igual a cero, entonces va a sacar un mensaje que dice, no hay registros. Un pequeño nombre del formulario y acá simplemente el nombre del título de esa ventanita, ¿sí? Pero esta ventanita acá la podemos mejorar porque esta ventanita acá simplemente en vez de este término le podemos poner el nombre como tal. Entonces aquí simplemente le ponemos la palabra módulo proceso. ¿Eh? Y listo. Ok. Y acá en vez de la palabra resultado le ponemos resultado módulo proceso. ¿Listo? O le ponemos resultado, módulo proceso, rutina. Y no más. ¿Ok? Bueno, entonces seguimos acá. Ahí estamos. Entonces, en la clonación, este record set clone, entonces en la clonación va a contabilizar los números de registros. Entonces, si no hay nada, él bota un mensaje que dice no hay registros. Si hay algo, entonces él dice, si hay registros, dice hay, y contabiliza este término me, record count, lo contabiliza, botando la información que haya encontrado, y dice, entre comillas, con símbolos de concatenación, dice, comillas, hay, espacio, comilla, doble,
espacio, símbolo concatenación, espacio, el nombre del récord, de este término que está acá, que hace parte del récord set. Espacio, símbolo concatenación, espacio, comillas, luego espacio, registros, luego comilla, luego espacio, de information, que es el nombre de la ventana que va a salir y el titular de la ventana que va a salir, que dice resultado, módulo, proceso, rutina, no más. Termina la condición y después, ¿qué hace? Close significa cerrar. Y después, set, M-I-R-S, igual nothing, es una expresión que se suele utilizar mucho en el DAO para limpiar datos, cerrar y limpiar datos, y termina la rutina. Eso es todo lo que tiene prácticamente esta expresión que tiene que ver con el CTL valor. CTL valor es el que expone esa información ahí, ¿listo? El CTL valor es el que expone todo eso, ¿listo? Ahí entonces está presente todo lo que hace el CTL valor. Bueno. Y otra parte que funciona acá es todo este modulito. Este, vamos a mirar acá cómo se llama. Se llama Option, ¿sí? Y Option tiene obviamente sus elementos, ¿no? Tiene sus respectivos elementos. Entonces, acá este que se llama el Option 1, ahí tiene el Option. Entonces, el dato, ahí dice el valor de este es el 1. El valor de este es, en este caso, es el 2, ¿sí? Y el valor de nuevas modificaciones, el valor de este es el 3. Por eso dice 1, 2 o 3, ¿sí? No tiene más por ahora. Entonces, este option, que en cierta manera es un marco, ¿sí? Option es un marco, es un grupo de opciones. Option es un grupo de opciones. Entonces, este grupo de opciones simplemente lo que está haciendo es eso. Entonces, acá dice, después de actualizar, mira lo que tiene aquí este marco. Entonces, el marco que tiene toda esta parte, esta expresión, y va hasta aquí, ¿sí? Tiene todo esto, eso tiene el marco. Entonces, ahí lo tenemos. Entonces, marco dice, si es nulo, me.ct valor, entonces, o sea, el cuadrito combinado, si es valor, entonces dice, faltó el valor del filtro. ¿Sí? Faltó el valor del filtro. Bueno, aquí le faltó la letra L. Faltó el valor del filtro. Information. Y le ponemos el nombre a la ventanita, ¿no es cierto? Como tal. Y después, entonces, simplemente vuelve otra vez y enfoca a CTL valor. ¿Sí? Termina la rutina. Y aquí acciona el filtro. ¿Sí? Por valor, porque el valor es o 1, o 2, o 3. Entonces dice que si opción es igual a 1, entonces debe demostrar el filtro. Si es 2, lo mismo. Y si es 3, el caso 3, pues lo mismo, ¿no? Aquí muestra el formulario activo en su filtro. Refresca y actualiza. Refresca y actualiza, nomás. Ese refresco es como decir, vaya y muéstreme lo nuevo, ¿no? Y require es como actualizar. Es eso. ¿Sí? Bueno, entonces, ahí está. Aquí, por ejemplo, le arreglamos el detalle. Ah, espérate un momentico. Faltó el valor del filtro. Y acá, coma, entonces, entre comillas, ahí le ponemos módulo, aviso, puede ser así. Aviso, módulo, procesos. Listo. Ok. No más. Bueno, entonces ya ahí está explicada esa parte, cómo es que funciona. Entonces acá viene inmediatamente la operación del record set. Acá no la hemos visto todavía. ¿Sí? Ahí. Entonces, después de que él muestra el filtro, entonces dice: dim mi RS a record set. Entonces toma el subformulario y clona. Y acá hace la cuenta de los registros y muestra los detalles, ¿no? Ahí está. Lo mismo que expliqué ahorita, ¿sí? Y listo, no más. Entonces, acá pues volvemos otra vez aquí a poner lo mismo de la otra parte de arriba. Por acá arriba está. Acá, este módulo procesos, ¿sí? Y acá abajo, en esta parte que dice acá,
control C, aquí en este punto le pegamos ahí esa parte, listo. Y ya ahí con eso queda terminado. Entonces, esta es la manera como se maneja esa parte, ¿no? Entonces, igualmente, en esta parte, ahí, para que ustedes tomen nota, ¿sí? De la información, ¿no? Ahí. Inclusive vamos a bajarla un poquito más, ahí. Listo, entonces está la información ya prácticamente pues aclarada, cómo es que funciona básicamente esos elementos, para que puedan dar ese resultado. Y por último está este elemento, que ya este básicamente es más sencillo, porque ya es el subformulario como tal, ¿sí? Que está operando con algo dentro que es M bitácora, ¿sí? Y el nombre de este subformulario, pues está aquí expresado, se llama, este formulario se llama FMCSBIBEX módulo, así se llama este subformulario que está acá, ¿sí? Este subformulario se llama así. Bueno, yo creo que no es más la explicación respecto a esta parte. Bueno, entonces aquí vamos a cerrar. Vamos aquí a guardar. ¿Sí? Ahí está. Entonces, esta es la explicación de FMCSBIS módulo. ¿Sí? Cerramos acá. Y este que se encuentra aquí, que es este que tenemos acá, a ver cuál de los dos es acá, es el subformulario, acá está, este, vista diseño, este es el que están ustedes viendo, estaban viendo ahorita en este momento, ¿no? Que es el que tiene simplemente lo de la bitácora, y está definiendo la cuenta, él está trabajando con función a una consulta, ¿sí? La consulta es la que está aquí, que se llama CSBIS módulo, ¿sí? Aquí, en este punto que es el formulario, si uno va y mira el origen del registro, ¿sí? Bueno, el origen del registro acá, ahí. En el origen del registro, datos, origen del registro, vamos a ver acá. No, es que este está ya trabajando en función, acá en el origen de registro no está activo en este momento nada, porque él es parte de simplemente de la otra operación, no más. Uah, ok, entonces terminamos así, y así de esta manera es como podemos observar todo lo que pasa con ese pequeño procedimiento que tenemos ahí a nivel de las estadísticas que tienen que ver con la consulta por módulo. ¿Listo? Por módulo. Bueno. Entonces, incluso aquí la palabra, vamos a escribir la palabra módulo para que ustedes tengan más claro cuáles son los elementos que están operando, ¿no? Para ese pedacito. Entonces está SB FMCS BIS módulo, es el subformulario. Este que está acá es prácticamente el formulario que ustedes vieron ahorita ahí. Y este otro, pues, es el otro que ven ustedes, pero ya a nivel de la consulta, ¿sí? Y este que está acá es en este momento el que opera dentro de este, pero dése cuenta que aquí dice errores, ¿sí? ¿Resultado por qué? Porque él solamente se enuncia a través de este, ¿sí? A través de este es que se enuncia, mire, ¿sí ves? Por eso es que no tiene origen de registro, no lo tiene, porque simplemente él está accionando dentro de este, no más. Cuando yo le digo aquí todos, él limpia. Cuando yo le digo limpieza, él oculta el subformulario. Cuando yo le digo procesos, él vuelve y lo enuncia. Si yo le digo aquí contabilidad, no me bota nada, o formularios, o en esto, ¿sí? Aquí en formularios. Si yo acá, por ejemplo, le digo en este momento un número diferente a lo que está acá, ligera, por ejemplo, 4, ¿sí? Y le digo, por ejemplo, acá, pues en la clonación él me va a decir no hay registros. ¿Por qué? Porque simplemente está cumpliendo el efecto de que en las condiciones no está por ningún lado expresado el número 4. Y como no está expresado el número 4, entonces el MIRS.RECOUN simplemente va a botar una versión
o un mensaje que dirá no hay registros, ¿de acuerdo? No hay registros, ¿listo? Limpia acá porque está operando el null. Y acá también porque está operando el null, ¿ok? Aquí cada vez que acciona porque está llamando una rutina. Y la rutina tiene expresadas las funciones de o es el 1, o es el 2, o es el 3. Y con función al 1, al 2 o al 3. Y de acuerdo al tipo que está expresado de 1 hasta el 8, él bota la información. No más, ¿sí? Listo, mis amigos, eso ha sido todo. Entonces, este video, que es el video BetJet número 005-Procesos, entrega 2, se termina. Con ustedes estuvo Sandra Liliana Yaya Huiches, ingeniera de sistemas, administradora del portal educativo www.infoyayate.ga. Les recuerdo y les agradezco mucho sus comentarios, les agradezco suscribirse, les agradezco el like y, como siempre, esta servidora siempre les querrá decir que está aquí disponible, lista para trabajar con ustedes, para ser parte de ese equipo de trabajo, en parte a lo que sea el desarrollo a nivel de cualquier actividad económica que usted esté queriendo emprender. Recuerden que hoy algo muy importante está así. Les regalo esta notica interesante que aprendí en esta semana. Palabra dinero. Muchos escuchan la palabra dinero. ¿Qué significa la palabra dinero? Les voy a expresar letra por letra como un acróstico qué significa dinero. La palabra dinero dice así. Primero, D es diversificar. Es decir, vuélvase diversificador en sus acciones, en sus labores, en sus quehaceres. Vuélvase un gran diversificador. Cuando yo me refiero a ser diversificador, miren lo que yo estoy haciendo para enseñarles a ustedes. Yo soy diversificadora porque cuando estoy haciendo mi tarea, no me concentro en una sola, me concentro en varias tareas, me concentro en buscar la manera de aprender varias cosas para que yo tenga maneras de poder encontrar el flujo del dinero en cualquier parte, a través de la parte que dice diversificar. Dos, y igual, inteligencia financiera. La inteligencia financiera se concentra en que usted, como ser humano, muchas veces para encontrar el dinero siempre va a tener el cauce de recurrir a un banco, ¿no? Para que le haga un préstamo, para obtener las cosas. Pero pensemos en otras opciones que no sean las de un banco. Por ejemplo, armar una cooperativa. Asociarse en alguna manera con su familia, si es grande, mucho mejor. Y crear un fondo, donde a través de ese fondo las personas aportan dinero y el día que alguien esté en una crisis económica terrible, pues se puede llegar a ese punto sin tener que recurrir a los bancos, porque los bancos hoy por hoy, sin hacerles mala fama, pero es la realidad, los bancos hoy por hoy están cobrando 5 veces lo que prestan. Prestan un valor y 5 veces te van a cobrar a ti ese valor. No te digo nada más con eso. Esa es parte de la inteligencia financiera y pues saber administrar muy bien el dinero. No incurrir en tantas deudas. Porque las deudas, muchas veces, cuando son muchas, ni siquiera nos dejan dormir. No tenemos el sueño tranquilo. No podemos dormir porque estamos todo el tiempo enfocados pensando en cómo voy a pagarla, cómo voy a pagarla, y eso nos impide dormir. Y lo más tenaz es que cuando un ser humano de noche no duerme, sus ciclos metabólicos no operan, y como no operan, pues con el pasar del tiempo usted se envejece, y no solo eso, sino que su sistema digestivo también se va dañando, ¿sí? A mí me pasa a veces eso y pues me preocupa mucho porque yo soy una persona que trasnocho mucho. Trasnocho porque yo trabajo bastante porque no puedo dormir a veces. Entonces ahí les dejo esa nota. La N, la nueva era de la conciencia. Nueva conciencia, ser más consciente. Eso es todo lo que se pide ahí. La letra E, emprender. Mira que aquí yo les estoy enseñando a ustedes todo esto es para que aprendan a emprender. Emprendan su propia empresa. Vuélvanse creadores de su propia empresa. No estén siempre recurriendo, ay, que me voy a pegar a la empresa tal, A, B o C para que me pague. No, pueda buscar usted la manera de emprender. ¿Cómo emprende? Volviéndose diversificador. La letra R, reaprender.
Aprenda, vuelva y aprenda. Usted decía, no, pero es que yo ya aprendí una cosa, no, pero es que yo llevo 5 años aprendiendo tal cosa. No importa, siga reaprendiendo, reaprenda, haga reingeniería. Es muy importante esa parte. La letra O, oportunidades. Aprendí algo muy importante. No espere a que las oportunidades lleguen a su puerta, no espere que las oportunidades lleguen a su vida. Salga al mundo y crea las oportunidades. Mucha atención a esto. Salga al mundo y crea la oportunidad. Así de sencillo. Esa es la palabra dinero. Lo que en este video les quiero a ustedes aportar, aparte del conocimiento. Bueno, mis amigos, entonces no siendo más, cualquier cosa, novedad o algo que ustedes tengan, no duden inmediatamente en tomar la web presencial www.infoyayate.gam y allá en donde dice regístrese, escriben su nombre completo, su correo electrónico, el asunto, el cuerpo del mensaje, lo que me quieran decir, me lo mandan. A vuelta yo lo leeré y les devolveré una respuesta inmediatamente. Si están ustedes concentrados en este momento a empezar el año 2018 con una nueva actividad, bueno, no duden en consultarme que yo de pronto les puedo dar alguna idea y les puedo ayudar. Y si ustedes son empresarios, tienen su empresa, bueno, también igualmente, mire, se presentan muchas cosas para hacer. Entonces, yo estoy aquí disponible, lista, muy dispuesta para poder ayudar. Es parte de mi trabajo, es parte de mi labor, es parte de mi diario vivir. Vivo y me sostengo de esa labor. Entonces, pues como tal, yo como ser humano todo el tiempo estoy buscando mirar cómo encontrar el dinero para poderme sostener, para poderme alimentar, para poderme vestir, para poderme calzar, para poderme entretener, etcétera, etcétera. Entonces, ahí les dejo la nota. Muchas gracias por haber visto este video y los espero muy próximamente en la próxima entrega que se estará dando en este proyecto que tiene por nombre BED Project. Base de datos relacional BED Project, de el proyecto veterinario, año 2018. Hasta pronto. Created using Powtoon.